acabar con esa execrable tara, con ese enviado de Satanás, y acabar con su vida. Hay algo mortífero en él. Que todo el mundo lo sepa. Una recompensa generosa se ha ofrecido para cualquiera que ayude a detener al asesino. Ya han muerto demasiados hombres a sus manos. Y muchos más morirán si vosotros, buenas gentes, no ayudáis a nuestros valientes guardias. Estas muertes deben acabarse. Los orgullosos ciudadanos de la República no podemos tolerar esta locura. La ciudad se halla presa del terror, cautiva del miedo por los horrendos actos de un hombre. Debemos unirnos para llevar al criminal ante la justicia. Estas muertes deben acabarse. Los orgullosos ciudadanos de la República no podemos tolerar esta locura. Venecia nunca tolerará el asesinato de forma tan cobarde e impía. ¡Atención! ¿Dónde se va a matar? Si buscas calidad y buenos precios... ¡Huye, huye, huye! Al declarado culpable de traición contra la Serenísima República, al mercader Medardo de San Polo. Su ejecución será pública. ¿No se habrá escondido aquí? ¡Qué extraño! ¡Atención! ¡Aviso de ejecución! Se ha declarado culpable de traición contra la Serenísima República al mercader Medardo de San Polo. Su ejecución será pública y tendrá lugar en la plaza de San Marco al Alba dentro de 2 días. Ciudadanos, en su gran sabiduría, el Consejo de Honor ha aprobado la reglamentación de las relaciones comerciales con contabilidad de la Corte Berberina. Se ha firmado un nuevo acuerdo de ley para garantizar vuestra seguridad. Bartolomeo necesita ayuda. Debo volver al arsenal. ¡Salute! ¿Puedo acompañarte? ¿Cómo no? Que Dios te proteja. ¡Sí, no!
¿Dónde? No seré parte de esto. Un buen espécimen, ¿verdad? ¿No os parece un honor morir ante alguien así? ¡Si usiamo, coglioni! ¡Forza la moda! ¡Porca putana! ¡Vamos, Ezio! ¡Tenemos que detener a ese grasone bastardo! ¿Crees que no sé por qué estás aquí, Ezio? ¡Llegas tarde! ¡Ya no puedes hacer nada para impedir que lo consigamos! Eso está bien. Aún no lo sabes, ¿verdad? Aunque cuando más te atrae contigo, ya no da igual. Así que echas de menos al estúpido de tu padre. Lo que más siento es no haber sido yo quien tirara de la palanca a hacerle pataleando. Y así. Vas a morder el polvo como él. Tú y ese cómico quiero. Después iremos a la paz. Tío, padre, bellísima hermana. Un buen espécimen, ¿verdad? ¿No os parece un honor morir ante alguien así? ¡Si usiamo mi coglioni! ¡Fuso da mona! ¡Porca putana! ¡Vamos, Ezio! ¡Tenemos que detener a ese grasone bastardo! ¿Crees que no sé por qué estás aquí, Ezio? Llegas tarde. Ya no puedes hacer nada para impedir que lo consigamos. Eso está bien. Aún no lo sabes, ¿verdad? Aunque cuando Dante acabe contigo, ya da igual. Así que echas de menos al estúpido de tu padre. Lo que más siento es que haber sido yo quien tirara de la palanca para verle pataleando, desquiciándose. Vas a morder el polvo como él. Tú y ese condoquiero. Después iremos a por los demás. Tío. Vale, tu bellísima hermana. Sí. Quizá les perdone la vida. Así nos entretendrán durante el viaje. ¿Qué falta nos va a hacer? El mar puede ser muy aburrido. Thank you.
¡Basta ya! ¡Se hace tarde! ¡Vuelve conmigo! ¡Tenemos que irnos! ¡Ezio, ve tras él! Ese bruto te llevará derecho hasta su amo. Mis hombres y yo nos quedaremos aquí para impedir que los guardias te persigan. ¡Rápido! ¡Van a irse sin nosotros! ¡Ragazzo! ¡Escapará de mí! Te voy a sacar de la mano. ¡Malditos sean todos! ¡Siempre he sido leal! ¿Esta es la forma en que me lo pagan? ¿Qué ocurre, amo? ¿No ves lo que ha pasado? No. Lógico con lo de... ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacen aquí estos barcos? Creí que pretendías el puesto de Doc. Una maniobra de distracción. Queríamos navegar. ¿A dónde? Nunca te lo diré. Su destino es Chipre. Quieren. No temáis la oscuridad. Aceptad su cálido abrazo. Requies catimpache. ¡Bien hecho, Ezio! Has derrotado a Silvio y el distrito militar es nuestro. Tal vez Venecia vuelva a disfrutar de un poco de paz y de tranquilidad. Deberíamos celebrar esta victoria. Me alegro por ti y por tus hombres, pero no puedo unirme a vosotros. Mi misión acaba de dar un giro muy extraño. ¿A qué te refieres? Silvio no pretendía reemplazar a Marco como Dogo. De hecho, pretendía abandonar Venecia. Este asunto no era más que una distracción. ¿Por qué? Eso es lo que quiero averiguar.